La inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lanzado a la calle a miles de personas en diferentes puntos de Cataluña. La concentración más importante se produjo en Barcelona, donde los manifestantes se dieron cita ante el Palau de la Generalitat para acompañar a Torra a su salida de la sede del gobierno. Después marcharon por las calles de la ciudad en dirección al Parlamento de Cataluña al grito de independencia. Algunos lanzaron cabezas de cerdo, petardos y bolsas de basura contra los cordones antidisturbios de los Mossos de Escuadra. También fueron pasto de las llamas contenedores de basura. Pese a que se vivieron algunos momentos de tensión, la protesta se disolvió sin que la policía tuviera que intervenir. Intervención policial.